Dios bendiga en esta mañana. Amén. Así quiero compartir un pasaje bíblico en esta mañana con ustedes. Para citar el comienzo del tiempo. Y quiero que, si pueden ir allí al libro de los Gálatas, capítulo 2, dice: estoy crucificado con Cristo, mas vivos no ya yo, sino Cristo que vives en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias te damos, Señor. Y esta mañana inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por el privilegio de estar aquí en este lugar. Gracias porque un día diste tu vida por mis pecados. Aún me ha perdonado. Y gracias te doy por estar en esta mañana aquí y poder darme fe de convicción, el cual he dado, Señor. Y gracias a ti que puedo seguir llevando tu palabra conforme a tu voluntad en el lugar donde vivo, Señor. Por eso te doy la gracia en esta hora y te digo amén. Bueno, en esta mañana voy a dar mi convicción. Mi vida fue no buena, porque el que no tiene a Jesucristo es pecador. Y no nací en un lugar tan de tanto conflicto, pero sí siempre se practican algunos vicios y alguna costumbre del hombre que no tiene a Jesucristo. Y así fue mi vida creciendo. Mi conversión, llegar al Evangelio, fue a un vecino donde vivía antes, que lamentablemente hoy en día ellos no asisten a ninguna iglesia, porque son vidas que quieren estar en una iglesia, o ellos piensan que esa iglesia es la que lo va a salvar. Y ellos tienen Biblia, y aún mi esposa se interesó en un momento dado por leer la Biblia, y ellos le prestan la Biblia, y así llega la palabra de Dios a mi hogar, y mi esposa empieza a leer la Biblia y empieza a interesarse por lo que dice la Biblia, y así empieza en poco tiempo un hermano de Moa, y va para allá, para a los barrios donde hay. Nosotros vivimos, y empezó a predicar el Evangelio. Mi esposa empezó a asistir, pero yo siempre huyendo. Yo siempre, cada vez que llegaban los pastores a mi casa, yo le buscaba, si lo que tuviera que buscarle para que ellos almorzaran, merendaran, pero no quería que me hablaran de la palabra. Siempre me iba por aquí, me iba por allá, bueno, y ellos invitándome, mi esposa me invitaba cuando había alguna actividad. Yo le decía, yo voy ahí. Y cuando llegaba hasta en casa de la suegra, en casa de la madre de ella, ya me quedaba ahí. No seguía para adelante. Y así fue en la batalla, ya que un día me invitan y voy por un testimonio que oigo en la casa culto, donde se daba los cultos, por un testimonio que oí de un hermano, el cual desde pequeño su padre lo habían instruido, pero se apartó del Evangelio a seguir las cosas que el mundo ofrece. Y volvió nuevamente arrepentido por una enfermedad que vino a su vida, y él daba ese testimonio, y yo escuché el testimonio, y entonces fui, y esa noche me entregué al Señor, y mi vida al Señor, y dije, bueno, Señor, voy a servir en todo momento. Y de ahí en adelante hemos seguido yo y mis esposas allí para la gloria y honra del Señor. Tenemos una pequeña congregación allí, y algunos cuantos hermanos saben dónde es, y invito a los que no saben dónde es que vayan, para que podamos seguir llevando el Evangelio a diferentes lugares. Por eso yo le doy las gracias al Señor, porque Él me rescató, aunque no estaba perdido en los vicios, siendo adicto a ningún vicio, pero sí sabía que necesitaba un Salvador. Amén. Por eso yo le doy las gracias al Señor en esta mañana, que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Ok, hermano, tomen su bosquejo, el sermón y su estructura, y vamos a página 9. Y vamos a terminar con el arte de las ilustraciones. El arte de las ilustraciones. Página 9. Letra D. Las limitaciones de las ilustraciones. Ya como dije ayer, tu sermón nunca debe ser 100% ilustración.
Porque allá afuera en los Estados Unidos hay pastores que se dedican nada más a un sermón de ilustración, y el ejemplo más famoso es este Joel Osteen, que tiene la congregación, y en este momento, de que yo sepa, tiene la congregación más grande en todo el mundo. Él tiene como 25 mil personas ahí todos los domingos, congregándose ahí, y él sale en el televisor, tiene un programa ahí, y cada rato yo estoy ahí mirando su programa, y yo le he escuchado un sermón entero. Y una de las cosas de este Joel Osteen es que siempre está palpadeando sus pestañas, así. En el mundo de psiquiatra, los psicólogos dicen que uno que se pestaña así, ¿verdad?, mientras hablando, está mintiendo. Oh. Eso es lo que dice. Y él es así, con una sonrisa falsa. Se puede entender que es falso, porque nadie tiene los músculos suficientes para siempre estar sonriendo así, ¿verdad? Uno tiene que ser un atleta para poder sonreír como él sonríe. Y él con esa sonrisa falsa, como si fuera sonrisa de un payaso, y pistañando sus ojos durante todo el sermón, hasta que se molesta uno. Eso me tiene ahí fastidiado mirándolo así. Y él sale desde el principio de su sermón hasta el final, dando ilustración tras ilustración tras ilustración tras ilustración. Me acuerdo de un día él estaba dando 100 ilustraciones. Una de las ilustraciones fue de su madre, ¿verdad? Y que su madre tenía todas las viandas, las compras que ella había ido de compras a la tienda para comprar la comida de aquella noche, y tenía en un saco, una java, toda su compra, y no tenía la mano libre para poder abrir la puerta, ¿verdad? Y vino una bonanza, una brisa suave que abrió la puerta por ella, ¿verdad? Y ella entró sin tener que librar la mano para agarrar la puerta y abrirla. Y él dijo que él dio a entender que eso fue el Señor que había enviado un ángel para que le abriera la puerta. ¿Okay? Entonces eso es la doctrina de Austin. No tiene nada de la Biblia, pura ilustración y todo, ¿verdad? Son nada más cuentos para animar a las ancianitas a seguir viviendo una vida bien dulce y suave. No tiene nada que ver con la predicación del evangelio, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en Cuba o en otro lado de América Latina, que estamos en búsqueda de almas perdidas, que queremos salvar a la gente del infierno. Él no sabe nada de esa cosa. Él está completamente embarcado. Entreteniendo. ¿Ah? Entreteniendo se llama eso. Exactamente. Entonces, y él es uno más rico que hay de todos los predicadores del mundo. Él vale millones y millones de dólares. ¿Okay? Pero tú puedes imaginarte de qué piensa Dios de los ricos o del dinero. Uno se da cuenta de qué opina Dios del dinero por las personas a quienes él se lo da. ¿Verdad? El dinero está en la mano de los más mequetrefes de este mundo. ¿Okay? Él da el dinero a personas como Joe Osteen, Benny Hinn, Bill Gates, Cash Luna, que ellos no tienen ningún valor espiritual en el mundo, porque no están involucrados en salvar almas. Están involucrados en entretener cristianos, laodicianos, laodicenses, tibios, que no tienen valor por el Señor Jesucristo. Y eso es triste. Ahora,
las ilustraciones son importantes, muy importantes, pero hay limitaciones. ¿Okay? Ahora las limitaciones de las ilustraciones. Número uno, no utiliza demasiadas ilustraciones, como ya dije. Número dos, no utiliza ilustraciones personales solamente. Ahora, las ilustraciones personales de tu vida personal son sí importantes, porque nadie puede negar una cosa que te ha sucedido a ti personalmente. Eso es un testimonio, tú eres un testimonio ocular, un testigo ocular de los sucesos en tu propia vida. Nadie puede negar eso. Pero, si tú siempre estás llenando tus sermones de ilustraciones personales, ¿qué pasa? Tu congregación llegará al punto a pensar que tú eres egocéntrico, que tú solamente piensas en ti mismo, ¿verdad? Yo tenía un pastor que era famoso ya en los Estados Unidos, yo lo mencioné ayer, que se llama Jack Hiles, y todas sus ilustraciones eran ilustraciones personales, casi todas. Y todo el mundo sabía que él era un pastor egocéntrico, que él era el mejor, el mayor, el más importante y no había otro. Y él se portaba así y todo el mundo se dio cuenta de esa realidad. Tú no eres el centro del universo, el centro del universo es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si estás siempre dando ilustraciones personales, un día va a llegar tu congregación a pensar que tú eres un egocéntrico, que tú eres egoísta. Y no debemos ser egoístas los pastores. Debemos ser cristocéntricos. Amén. Amén. 3. No utiliza ilustraciones que tienen que ser explicadas. No utiliza ilustraciones que tienen que ser explicadas. ¿Y por qué no? Porque la misma ilustración es la explicación. Entonces, si tú tienes que explicar una explicación, ya te has embarcado. ¿Okay? La ilustración explica. Entonces, tus ilustraciones deben ser muy sencillas y muy fáciles de entender, porque eso es el propósito de una ilustración. El propósito de la ilustración es hacer más fácil entender el punto del sermón. Si tú tienes 3 puntos, debe haber 3 ilustraciones o más, puede haber más. Pero yo digo que debe, por lo menos, debe tener una ilustración por cada punto. Y la ilustración es lo que explica tu punto de una manera más sencilla. Entonces, el propósito de la ilustración es dar la explicación. Y por eso no tienes que explicar una buena ilustración. 4. ¿Estás seguro que los hechos y detalles de tus ilustraciones son veraces? Porque los pastores son muy grandes para dar ilustraciones falsas, cuentos falsos, historias falsas, inventan cosas para respaldar su punto. Y los pastores allá en los Estados Unidos son tantos que ellos hacen broma diciendo que ya no estoy predicando, estoy diciendo la verdad. Es dar a entender que mientras están predicando, están mintiendo. ¿Ok? Son mentirosos, ¿verdad? Y eso es una broma que ha salido en estos días. Ya no estoy predicando, estoy diciendo la verdad. Es decir, que estaba mintiendo, ahora te digo la verdad. No, tú debes en todo el sermón decir la verdad en todo momento. Amén. ¿Ok? Hasta las ilustraciones personales exageran los detalles de una ilustración para dar más fuerza a la ilustración. No exagera nada. No somos para exagerar. Somos para decir la verdad en todos momentos. Y tu sermón debe de ser siempre 100% veraz. Veraz. 5. No
edificas o no construye el sermón con las ilustraciones como el fundamento. Las ilustraciones son para respaldar el sermón. Entonces, las ilustraciones no deben formarse fundamento de tu sermón. ¿Con el fundamento? No, las ilustraciones no deben ser el fundamento de tu sermón. No construyas el sermón sobre un base de ilustraciones. Las ilustraciones son para añadir después de formar los puntos del sermón. Y para respaldar, para añadir, agregar después. Hermanos, yo en mi iglesia allá en, vamos a ser francos, que tú tienes poco tiempo con tus ovejas. El mundo tiene tus ovejas 95% del tiempo, ¿okay? Están ahí en su casa, el mundo tiene influencia sobre tu congregación la mayoría del tiempo, cada semana. En una hora de 24 días, el diablo lo tiene influenciado. Y no hay remedio para eso. Tú tienes a tu congregación 4 horas cada semana. O por lo menos 5. ¿Okay? Yo en mi iglesia allá en Miami doy 4 cultos. 4 cultos. Un culto miércoles por la noche. Domingo por la mañana. A las 10, escuela dominical. A las 11, la predicación principal. Y a las 2 de la tarde, otro culto. Entonces yo tengo influencia sobre mis ovejas 4 horas a la semana. Y eso es muy poco. 1.5%. Exactamente. Entonces, todo lo que tú dices mientras estás predicando tu congregación es de suma importancia. Debe ser siempre la verdad. Debe ser siempre con base bíblica. Debe ser siempre bien orado. Vamos a ese punto en un momento. Bien orado, bien preparado. Porque la influencia que tú tienes sobre tus ovejas son muy poca influencia. Ahora, de los 4 cultos, 3 son estudios bíblicos. Profundizamos como una congregación las escrituras. Y una sola es una predicación de la Biblia. Ahora, los estudios bíblicos, yo utilizo todas fuentes, todos recursos a mi alcance. Comentarios en los estudios bíblicos. Comentarios, concordancia, libros de ilustraciones, libros de historia. Cualquier cosa que esté a mi alcance, yo los utilizo para preparar el estudio bíblico. Pero en los sermones, las predicaciones, ¿verdad? Solamente utilizo una sola cosa, que es la Biblia y una concordancia. La Biblia y una concordancia. Ahora yo puedo decir que mi ministerio en Miami está pesado en el lado de enseñar y no de predicar. Realmente debe ser las dos cosas, 50%. Yo debo realmente dar 2 prédicas y 2 estudios bíblicos. Pero el ministerio mío en estos momentos se está formando y estoy entrenando las ovejas, enseñándolos, formando principios bíblicos en su vida. Es por eso que está pesado al lado de enseñar, de estudio bíblico. En el futuro posiblemente yo voy a hacer un cambio ahí y voy a poner 2 prédicas y 2 estudios bíblicos. Cuando estoy preparando un sermón, un mensaje, yo tengo la Biblia, el Espíritu Santo y una concordancia. Y de vez en cuando un libro de ilustraciones, más nada. Porque yo quiero que el sermón proviene de Dios, no de un comentario. Yo no utilizo comentarios mientras preparando un sermón. Nunca. Ni me refiero a un comentario. Yo tengo un estante de comentarios, tú puedes imaginar. ¿Ok? De Ruckman, de otros autores, de muchos. Pero cuando estoy formando un sermón con bosquejo, con 3 puntos, ilustraciones, todo eso que les enseñé ayer, yo no utilizo comentarios.
Yo, la Biblia, el Espíritu Santo y una concordancia. ¿Y la concordancia para hacer qué? Para hacer referencia cruzada. ¿Okay? Entonces, la concordancia que yo les prometí ayer, aquí lo tengo. Aquí la tengo. Y esta es una concordancia que nosotros hicimos allá en Miami. No es perfecta todavía, sigue mejorándose. Pero las imprimí allá en la primera. Y las letras son pequeñas porque va a formarse parte de una Biblia de referencia que vamos a imprimir en el futuro, Dios mediante. Entonces, con esta concordancia, los bosquejos que me van a entregar el lunes, tres bosquejos para el lunes, en cuanto a los versículos para cada punto, hay 12 versículos que cada punto, cada ilustración, cada punto y subpunto tiene un versículo, ¿verdad? Tú puedes buscar referencia cruzada con esta concordancia, ¿me entiendes? Pero eso es Biblia con Biblia y conviene para un sermón. En los sermones yo utilizo la Biblia, dependo del Espíritu Santo y también como herramienta la concordancia para hacer referencia cruzada, buscando otra Biblia en la otro texto en la Biblia para respaldar un punto. ¿Me doy a entender? Ok. Punto 6. Las limitaciones de las ilustraciones. Puede ser tú cómico. En los sermones, yo conozco muchos pastores que son muy cómicos, pero no mucho, no demasiado, porque tú no eres un humorista o comediano, tú eres un pastor, tú no eres un payaso, exactamente, no eres un payaso. Pero mira, nosotros los cristianos tenemos gozo, ¿verdad? Y el gozo que es el fundamento de nuestra fe. Cristo nos ha dado un gozo que el mundo no puede quitar, ¿verdad? Ese gozo produce en la vida de uno un criterio, un sentido de libertad, ¿verdad? El gozo que yo tengo, el mundo no puede afectar. Venga lo que venga, me pueden matar y tengo gozo, ¿verdad? Y eso produce en la vida de uno un sentir de gozo, de alegría y hasta humor, ¿eh? Dios también tiene humor, ¿ok? O por lo menos Dios es sarcástico, ¿verdad? Él dice, ven a Betel y peca. Dios manda a pecar a Israel. Pero no, eso se llama sarcasmo, ¿verdad? No está diciendo que pecar, Él no quiere que nadie peque. Lo que él está dando a entender es que, ok, si tú vas a pecar, peque y tú sentirás el castigo, ¿verdad? Dígame. Hay que tener cuidado, esto de ser humorista, con lanzarse con una ilustración vocal. Exactamente, hay que tener cuidado, no demasiado, porque mira, hay personas también en la congregación que están sufriendo, ¿verdad? Y si tú siempre estás ahí payasando, la persona va a pensar que no hay nada aquí para ellos. El evangelio es serio, más serio que cómico, pero tenemos gozo y podemos disfrutar de nuestra libertad en Cristo, amén. Okay. El gozo también es contagioso. Amén. Que llega al amén. Hermandad. Amén. Pastor, y también se puede usar una dinámica. Sí. Una dinámica es efectiva también. Sí. De cierto modo. Sí. Cualquier cosa para llegar el. Para llevar la congregación a creer la Escritura. Ok, 18. Número romano 18, punto clave en la formación del mensaje. El mensaje debe ser bien estudiado. Es decir, que tú tienes que empeñarte ahí en tu oficina con Biblia, con concordancia, si estás preparando un mensaje. Estudiar la palabra de Dios, el texto, meditar sobre el texto, debe ser bien estudiado, letra B, bien orado. Ahí, hincado la rodilla, orando y rogándole de Dios sabiduría en cuanto a tu sermón.
¿okay? Bien orado. Yo, por lo menos, la prédica que hago todos los domingos a las 11 de la mañana en mi iglesia allá en Miami, yo, por lo menos, 6 horas de preparación. Un solo sermón, 6 horas de preparación y 1 o 2 horas orando sobre el sermón. Porque yo quiero que el Señor intervenga en las vidas de mis ovejas por medio de la escritura que voy a predicar. Y me toca orar y estudiar bien. Bien estudiado, bien orado. Letra C, bien preparado. Letra D, bien introducido. La introducción, ¿verdad? Eso es muy importante porque, como dije ayer, vas a captar la atención de la congregación del público. Bien expresado. Y ustedes que dominan el lenguaje castellano, no excusan. Tú debes ser proficiente, aprender a ser proficiente en tu forma de hablar, de expresarte. Yo, que no domino el español, he procurado durante años a expresarme bien en el castellano sencillo. Y me es difícil, me cuesta. Pero no le cuesta nada a ustedes porque ustedes ya tienen el lenguaje. ¿Okay? Entonces nada más tienen que andar formando, buscando maneras de expresarte de una manera más amplia, más figurativo, más contundente, más forzoso, más amplio. Bien expresado. F, bien ilustrado. Tus ilustraciones deben ser veraces y adecuadas y fuertes. Las ilustraciones deben ser buenas ilustraciones. Bien meditadas. G, bien aplicado. El mensaje debe ser bien aplicado. Tú tienes que también hacer la aplicación a la congregación. Eso es un gran error de los pastores modernos. ¿Qué hacen? Tienen un buen mensaje, pero dan el mensaje de una manera general para nunca llegar el mensaje como aplicándose a la persona que está ahí sentado en el banco. No, el mensaje no tiene ningún valor si no tiene aplicación a la vida personal de la persona ahí sentada en el banco. ¿Okay? Hay que aplicarlo. Como por ejemplo, Adán pecó en el huerto y trajo maldición sobre la raza humana. Ahí está, eso es buen mensaje, eso es verdad. Ahora, y esa maldición ha llegado hasta tu persona porque tú eres un pecador. Ahora hice la aplicación a las personas individualmente. Pero muchos pastores no lo hacen. Los liberales especialmente hablan de pecado de una manera general. Y si hacen la aplicación, hacen una aplicación política. ¿Verdad? Adán pecó en el huerto y trajo sobre la humanidad una maldición. Y hoy en día esa maldición es está representada por las personas que están impidiendo que los gays se casaran. ¿Ok? Entonces es un mensaje político. Nada más, ¿verdad? ¿Y quién es culpable? ¿Quién es el pecador? El pecador son aquellos que están en contra del matrimonio homosexual. ¿Verdad? Eso es un mensaje liberal, ¿verdad? Pero hay que hacer aplicación a la persona ahí en la congregación. Bien aplicado. H, bien concluido. Bien concluido. ¿Por qué? Ese es el momento en la conclusión cuando tú vas a invitar a las personas impías y las personas rebeldes a arreglar cuentas con Dios y arrepentirse con lágrimas aquí en el altar. Eso es el punto más importante del sermón. Y ahí se puede meter el diablo para quitar el fruto de la mano de Dios. Pero mira, la invitación no debe ser una falsa invitación. Por ejemplo, muchos pastores en los Estados Unidos, ellos tienen grandes congregaciones, en la invitación
una pila de personas salen de los bancos, ¿verdad? Pero son obreros de la iglesia, no son personas arrepentidas, ¿sí? No son impíos arrepentidos, no, son obreros que vienen al altar, pero se da a entender que hay una pila de personas que se están arrepintiéndose, ¿verdad? No. Otro mecanismo que usan los pastores para crear una falsa impresión sobre la invitación, dicen, ¿quién aquí quisiera recibir al Señor como su Salvador esta noche? Levanta la mano. Y nadie levanta la mano, pero dice, yo veo esa mano. Pero nadie levantó la mano. Eso es una mentira. Si nadie se levanta la mano, si el Espíritu Santo no está obrando en la congregación, no obras tú. Deja que el Espíritu Santo haga su obra, ¿verdad? Y si una persona sí levanta la mano, yo digo siempre, yo veo esa mano. Y si nadie levanta la mano, yo me callo, no digo nada. Porque el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en el corazón de la persona, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? Bueno, pero si Dios permite a veces alguna cosa para animar a los otros, no sé qué hacer, porque yo tenía un loco en Mafo que se levantaba la mano cada vez que hacía llamamiento. Ok. Menos mal. Y la gente no seguía. Y eso es una casualidad, porque yo tengo también la misma cosa en Miami. Yo tengo un loco que se pone aquí y dice, Jesucristo salva, Jesucristo salva. Y cuando doy la invitación, yo quiero ser salvo, dice, yo quiero ser salvo. Siempre lo dice así. Levanta la mano en la invitación. Él viene por la comida, porque nosotros almorzamos. Entonces, cuando almorzamos, él está ahí, primero en la cola para comer. Bien concluido. ¿Ok? Que hay que tener cuidado que por según su alguien quiere decir, no siento que esta noche que hay una persona que tiene una necesidad espiritual y nos ponemos a andar en campo un poquito raro, hablando con nuestra percepción, diciendo que el Espíritu Santo va a revelar. Puede ser que un momento dado Dios le ponga a uno algo, pero hay que tener mucho cuidado, sí, cuando no se confunde con ese tipo de cosas. Sí, señor. No te pecando también de manera. No, eso es para los pastores que tienen el don de profetizar. El don de la palabra, la palabra profética, ¿verdad? Dicen así. Yo sí tengo el don de la palabra profética, está aquí. Amén. Amén. Más nada. Ok, olvídate de esa cosa. Ok, página 10. Modos o medios para entregar el sermón. Yo realmente no estoy metido en casi ninguna de estas cosas, menos punto C. Predicada de notas. Todos mis sermones son predicadas de notas, pero hay otra manera, hay otro modo de entregar un sermón. Letra A, leída, un manuscrito leído directamente al público. ¿Esto está quien empieza sobre todo? ¿Ah? El que empieza a predicar por primera vez, a veces bueno verlo. Sí. Pues un mensaje puede ser, un sermón puede ser leído. Es decir, un manuscrito que tú escribes y lo lees directamente al público, y eso es para un novato, un predicador novato que realmente no tiene formación de predicación. Pero yo pienso también que solamente el novato, es posible que ya una persona, un pastor, un predicador que ya tenga muchos años, está bien, y está perdiendo ciertas facultades para memorizar. Ajá. Va a tener que usar el papel. Amén, amén, amén. El pastor, diga. Yo creo también que yo no lo leo. Por lo general yo lo explico y uno tiene el detalle delante, el detalle que uno debe leer en el sermón. Porque yo escribo todo lo que voy a predicar, yo lo escribo. Ahora yo creo que si lo que yo preparé, lo que el Espíritu Santo puso en mi mente, en un momento dado, yo lo leo, yo creo que estoy predicando también. ¿Sí? Porque es el sermón que Dios puso en mi mente. Ok, el más famoso mensaje leído fue lo de Jonathan Edwards. Era un predicador muy famoso de aquella época del Gran Despierto, ¿eh? En los Estados Unidos. Y él predicó un sermón leído
leído todo, palabra por palabra, de una manera monótona. ¿Verdad? Y ese famoso sermón se llama Pecador en las manos de un Dios airado. ¿Quién ha oído hablar de ese mensaje? Y él, ese mensaje él dio leído, palabra por palabra. No predicada de notas, de boquero, nada. Ahora, hay desventajas de predicar un sermón leído. Número uno, la letra E ahí es artificiosa. El D no hay que poner nada. ¿Quién? A, B, C y D, ventaja. Desventajas. No, la D. No, la D. La D, Jonathan Edwards. Ah, yo no tengo. Desventajas. Es muy artificiosa. Yeah. ¿Ok? No incluye la personalidad del predicador. Y como dije ayer, Dios puede utilizar tu personalidad. ¿Ok? Dios te salvó así como tú eres. Sacado del pecado. Pero quien tú eres, Dios formó eso. Y va formando eso. Y tu personalidad es muy importante. Así como Dios utilizó la personalidad de Pablo, de Pedro, y eran todos diferentes, distintos su personalidad, también te puede utilizar a ti. Y un mensaje leído no incluye la personalidad del predicador. La animación, el humor, el sentido, el criterio, el juicio del predicador no está incluido. Muchos pastores hacen el error de pensar que, mira, yo entiendo que tú no quieres ser el enfoque, Cristo es el enfoque. Yo sí entiendo que no quieres incluirte en el sermón, eso sí es verdad. Pero fin de cuentas, tú eres quien tú eres, ¿verdad? Y eso no es para negar. Dios te puede utilizar a ti como una persona dedicada a su obra. Entonces, borrar tu personalidad no conviene ni a Cristo ni a nadie. Okay. Eso no puede ser borrado, no es para borrar. No deja el otro desventaja de un sermón leído, es que letra F no deja entrada para el Espíritu Santo. Hay veces en el sermón que yo soy llevado por el Espíritu Santo y digo cosas que yo me maravillo diciendo, ¿cómo dije eso yo? ¿Quién me puso a decir eso? Fue el Espíritu Santo, porque en un momento dado, lo que dije impactó a una persona que para que se salvara o que se arregle con Dios, lo que sea. Y hay veces que no, hay veces que quiere recordar lo que dijo y no puede recordar. Ay, si yo recordara aquello que yo dije, pero no lo recuerda, ¿por qué? Porque fue el Espíritu Santo que lo puso en su boca. Amén, amén. Entonces, leer un sermón ahí detenidamente, detalladamente, eso no conviene para el Espíritu Santo meterse en el sermón, ¿verdad? Aunque no estoy diciendo que el Espíritu Santo no puede utilizar el sermón leído. Sí puede, pero yo prefiero dar libertad al Espíritu Santo a obrar en el culto. ¿Amén? Amén. Letra G. Otra desventaja es que mantiene la vista y los ojos del predicador en el manuscrito y no en la congregación. Yo prefiero tener contacto visual, ocular, con la congregación. Ver la reacción de la congregación. Porque estamos juntos en el sermón, la congregación y el predicador. ¿Verdad? Y estamos todos llegando de un punto en el principio hasta un punto final, el destino, que es la salvación, el corazón transformado. Eso es lo que se llama cuando observa la congregación, la retroalimentación. Ajá. Que sabe si está tratizando el mensaje. No me copie. Que uno sabe cuando estás predicando y mirando a la congregación, si la congregación te está siguiendo. Ajá. Y está recibiendo. Exactamente. Sí. Amén. Y si ahora se está durmiendo. Yo prefiero eso. Amén. Ok, letra B, un mensaje recitado. Ok. Es decir, que tú memorizas el sermón entero. Y hay ventajas, porque eso, letra A, ayuda a la memoria de uno. Letra B, es útil para clarificar una declaración exacta acerca de una doctrina bien importante. Un momento, ventaja. ¿El recitado? ¿Letra B?
Letra A, ayuda a la memoria de uno. Y es bueno, letra B, es bueno para aclarar una doctrina muy importante. Y por supuesto, letra C, es bueno memorizar, porque otra ventaja es que te ayuda en memorizar escritura, la palabra de Dios. Memorizar versículos de la Biblia. Desventajas. Es también artificiosa. La predicación es mecánica y artificiosa. Mecánica y artificiosa. Y otra desventaja, tampoco deja entrada para el Espíritu Santo. Tampoco deja entrada para el Espíritu Santo un mensaje recitado. Letra C, un mensaje predicado de notas. Eso es mi modo preferido. Y es por eso que yo les estoy enseñando cómo formar bosquejos. Porque la mejor manera es tener un bosquejo, notas. Básicamente un bosquejo de sermón es un manuscrito de notas que tú estás escribiendo ahí para ayudarte a hacer un sermón bien ordenado y bien organizado y bien procesado. Entonces, la ventaja de un sermón predicado de notas. Letra A, el portavoz puede acostumbrarse a pensar más rápido para no depender en auxilios externos. El portavoz puede acostumbrarse a pensar más rápido. Con notas tú puedes pensar más rápido. Y no depender de auxilios externos. Hay pastores en los Estados Unidos que conozco que ya no son capaces de predicar porque sus mentes les están escapando y no formaron buen base en cuanto a preparación de bosquejos. Entonces ya están perdiendo su ministerio porque no pueden predicar. La mente les está fallando, ¿verdad? Pero mi pastor, el doctor Rockman, Peter S. Rockman, él tiene 91 años y todavía está predicando y de una manera fuerte y eficaz, porque él siempre tiene ahí sus notas, ¿verdad? Y él tiene sermones que él todavía tiene en su archivo unos sermones que él escribió cuando era joven en el ministerio en los años 90, 50, 1950 y pico por ahí. ¿Eh? Entonces, lo que está aprendiendo aquí en la formación de bosquejos es muy importante si tú vas a tener un ministerio que lleva años. Pero otros pastores que conozco ya no pueden predicar, ¿verdad? Porque no formaron una base adecuada para poder llevar un ministerio muchos años. Una aclaración. Usted se está refiriendo, hermano, al hecho de mantener un archivo o semillero de bosquejos o al hecho de hacer el hábito de hacer el bosquejo. Sí, los dos. Yeah. No formaron buen hábitos en cuanto a la preparación de un bosquejo, de un sermón. Y todo tiene su propia manera de formar un bosquejo. No tiene que seguir hacerle caso al formato que estoy enseñándoles en esta asignatura, sí. Pero ya cuando esa asignatura se termina,
¿verdad? Ustedes van a formar su propio estilo de formar bosqueros, ¿ok? Y eso está bien, pero debes acostumbrarte un buen hábito de hacer bosqueros y formar sermones y archivar tus sermones para que en el futuro tú puedas predicar. Yo tengo mensajes que yo formé hace muchos años, 10 años, 15 años atrás, y todavía lo estoy predicando en varios lugares, porque lo tengo ahí archivado y es un buen mensaje y el Señor lo utiliza. No digo así también. ¿Qué iba a decir, hermano? Otra ventaja. Con notas. Predicar un mensaje predicado de notas, el predicador puede mirar a su congregación directamente. De vez en cuando mire su bosquejo para captar el nuevo punto, pero aparte de eso, puede estar con la congregación todo el tiempo. Como dije ayer, no estás predicando el bosquejo, estás predicando el mensaje. El bosquejo es nada más un guía para ayudarte a predicar el mensaje. ¿Okay? Desventajas. Letra A. El predicador puede depender de sus notas y no del Espíritu Santo. Como dije, no estás predicando el bosquejo, estás predicando el mensaje. Y el mensaje es ¿quién? Tú, la Biblia y el Espíritu Santo. Predicando directamente al público, no el bosquejo. Cuando yo predico, nadie se percata de que yo tengo ahí notas. Sí, sí se percata, pero ellos no saben en qué punto del bosquejo estoy, porque yo no estoy predicando el bosquejo, yo estoy predicando el mensaje. Y todo el mundo tiene la mente enfocada en qué, en el mensaje que estoy dando, no en el bosquejo, ni saben que tengo un bosquejo ahí. Otra desventaja, las notas no son una sustitución para las oraciones. No depende nada del bosquejo, sino para predicar un mensaje ordenado. Más nada, es orden. Hacemos los bautistas con orden todas las cosas. Ajá. Y ahora otro modo de entregar un sermón, extemporánea. Predicación extemporánea, díganme. Una de las ventajas de este método que me gustaría añadir es que ayuda muy fácil a la memoria. Si se te cae el papelito y se va volando, puedes seguir porque tienes la idea de los puntos. Amén. Amén. Si se va la corriente que sucede aquí, puedes seguir porque tienes una idea de lo que está. Amén. Así que es bueno para la memoria. Amén, amén. Estoy de acuerdo completamente. No, el modo mejor en la congregación, en la iglesia, como pastor, el modo mejor es predicar de notas, de bosquejo. ¿Ok? Eso es el modo mejor, a mi parecer. Ahora, otro modo es una predicación extemporánea. ¿Ok? De nada. Y como siempre he dicho y vuelvo a decir, un hombre de Dios debe siempre estar listo a hacer tres cosas. Listo a predicar, listo a orar y listo a morir. Tres cosas. Cualquier momento, predicar, orar y morir. ¿Ok? Si no estás listo a hacer estas tres cosas, no eres un verdadero hombre de Dios. ¿Ok? Entonces, si te llaman a predicar, predica. No necesita bosquejo. No estamos predicando bosquejo, estamos predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. Allá afuera en la calle, muchas veces estoy predicando un mensaje extemporáneo y tiene ventajas. Letra A, el portavoz puede acostumbrarse a pensar más rápido para no depender en auxilios externos. Mejor. ¿Ok? De corazón, de tu corazón sale el mensaje. Acostumbrarse a pensar más rápido. No depender de auxilios externos. Letra B, como dije con la predicación de bosquejo, el predicador puede mirar directamente a su congregación, directamente. Bueno,
El predicador puede mirar directamente a su congregación para ver la convicción que hay en ellos. Mira, la meta, hermanos, es que el Espíritu Santo esté trabajando, obrando en los corazones y en tu propio corazón como predicador. Si eso es la meta, tenemos que dejar lugar al Espíritu Santo. Muchas veces cuando me invitan aquí en Cuba, dicen, vamos a dejar el lugar al pastor invitado. Y eso está bueno, no hay problema con eso. Pero lo que yo digo es, vamos a dejar el lugar al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si estás bien preparado, bien formado, tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios y el Espíritu Santo. Desventajas. Es una tentación descuidar la preparación cuidadosa. Muchos pastores allá en los Estados Unidos no forman bosquejos. Y llegan a un momento, porque son grandes para dar prédicas extemporáneas, y el Señor les ha utilizado en dar prédicas extemporáneas, sin notas, sin preparación. Un famoso predicador se llama Lester Roloff, allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Nunca preparó un sermón en toda su vida, nunca. Pero él cayó en la trampa de siempre predicar el mismo mensaje, las mismas ilustraciones. Y ya no pudo, no era capaz de formar nuevos mensajes, tener frescura bíblica. Y no sé cómo sería el fin de su ministerio, porque él murió en un avión teniendo como 55 años por ahí. Pero estoy seguro, si ya había caído en la trampa de no formar buen mensaje, mensajes frescos de la palabra de Dios, imagínate teniendo 65, 75 años, como Jack Hyles. Entonces, es la desventaja de depender de mensajes extemporáneos, es que ya estás descuidando la buena preparación. ¿Extemporáneo es sinónimo de espontáneo? Espontáneo, sí. ¿Se entiende esa palabra extemporánea aquí? Espontáneo. Espontáneo. Hermano Eduardo, ¿usted entiende esa palabra extemporánea? No, espontáneo mejor. Espontáneo. Ese se aplica que hay predicadores también que abren la Biblia y apuntan con el dedo para allá, y donde abrieron la Biblia apuntaron ahí, voy a predicar. Y lo que el Espíritu Santo me dé. Espontáneo, pero... Y entonces, bueno, agárrate. Adiós el orden de Dios en la tierra. Agárrate, entonces. Y eso está bien, si de repente estás llamado a predicar, tú debes estar listo y predicar, ¿verdad? Aún sí. Sin bosqueo, sin notas. Sí, pastor, listo a predicar, pero usted debe saber lo que va a predicar, porque cuando usted se mete en un tema a predicar, usted debe conocer el tema que va a predicar, no abrir la Biblia y predicar en cualquier lugar. Pero en cualquier momento el Espíritu Santo me puede dar a mí mensaje, yo no sé a ti, pero a mí, sí. Porque me lo ha dado. Yo una vez un pastor me llamó, de repente yo había llegado ahí a una iglesia que nunca fui, ¿verdad? Y el pastor no me conoció, ¿verdad? Nunca me había conocido. Y yo llegué y yo dije a mi familia, mira, ellos no saben que yo soy un pastor, que yo soy un misionero, entonces no vamos a decir nada, vamos a sentarnos ahí atrás en el santuario y vamos a escuchar el mensaje, ¿verdad? Pero después de haber cantado un himno, ¿verdad? El pastor dice, y fulano ahí, ¿quién tú eres? Yo dije, bueno, yo soy Jeff McCallie. Yeah. Jeff McCallie, ¿quién tú eres? ¿Por qué llegaste aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿Verdad? Y tuve que decirle la verdad, bueno, yo soy un misionero, nada más. Sí, va, hermano, ven, por predica. Ok, y tuve que predicar sin notas, sin bosquejo, y el Señor me dio un mensaje y dos personas se convirtieron en sí. Esa noche. Necesito hacer una pregunta, ¿me lo permite? Sí. Bien, ¿qué tiempo usted lleva siendo pastor o predicador?
Exactamente 13 años. 13 años. Ahora, usted tiene pues esa habilidad. Bueno, mentira, porque yo había predicado muchas veces. Sí. Pero llamado a hacer lo que estoy haciendo, 13 años. Pero tiene esa habilidad. Porque cuando el predicar más que un llamado, al igual que un llamado, es un arte, una habilidad que va creando. Ahora, alguien que no tenga esa habilidad, que comienza, usted le dice que puede prepararse y puede abrir su vida en cualquier parte y predicar, y lo que mete es un disparate. Okay. Para eso hay que tener esa habilidad. Ya, si no está diestro, olvídese que un disparate lo va a decir. Yo me doy cuenta que tú también tienes esa habilidad. Quiere decir habilidad, pero también debe haber tenido preparación. Preparación es, ahí me refiero. Porque yo estoy de acuerdo. Mira, esta clase es para, ¿qué? Formar, exacto, ¿verdad? No, yo no estoy negando esa realidad, pero un verdadero hombre de Dios debe estar listo en cualquier momento, sí, salir con mensaje bíblico. Le digo esto porque en la iglesia han surgido unos jóvenes muy fogosos. Tienen un deseo de predicar, que hace unos años atrás pasamos trabajo para eso, pero ya tienen deseo de predicar. Y si ustedes le dan chance, se paran y dicen cualquier cosa antes. Entonces hay que enseñarlo primero. Ajá. Si una persona no se enseña, no está dieta, no se puede hacer. Me refiero a los hombres, sí, de Dios. Yo, okay, dije cualquier hombre de Dios. Bien. Debe tener ya debe estar listo en cualquier momento, predicar, orar, sí, y morir. Amén. Ok, desventajas. Ya la letra A, descuidar la preparación cuidadosa. Ok. Porque Dios no puede utilizar un hombre perezoso. Uh-huh. Exactamente. No puede utilizar un hombre perezoso. Entonces, si tú eres perezoso, ya. Quítate del ministerio y busca un trabajo honesto ahí afuera. Okay. Si le puede echar la culpa al Espíritu Santo, si el mensaje fue mi palabra. Exacto. Sí, esa es la realidad. Sí. Ok, otra desventaja, letra B, evita los buenos costumbres de estudiar, escribir y memorizar lógico. Ok, vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre... Evita buenos costumbres de estudiar, escribir y memorizar. Sí, señor. Ok, 10 minutos de receso.